para nosotros, porque bueno, nos conocimos Alejandro y yo hace varios años, 4 años, en una charla de coreógrafos, donde ella mostró su trabajo que vamos a hacer mañana, se llama Webcam Dance. La verdad es que es un proyecto de músico y bailarín se mantiene en el tiempo, ¿no? A veces por cuestiones de ego, porque cada uno está en su mundo, es difícil a veces como congeniar y tratar de aceptar lo que hace el otro, relacionarse en serio. Se llama Speak porque tuvo mucho que ver con la idea del parlante, ¿no? Del speaker. Yo creo que estaba haciendo un curso de arte contemporáneo donde vimos Paul Valéry y Walter Benjamin, donde se hablaba mucho de la cuestión de que la imagen es cada vez más fuerte, ya hace mucho, ¿no? Por eso lo plantearon mucho antes que internet, un montón de cuestiones actuales, pero que como que el mundo cada vez va a ser más indirecto, ¿no? Con imágenes en vez de con presencia real, la cuestión de la copia, sobre los originales, ¿no? Lo que estaba Benjamin. Entonces, bueno, todo eso, teniendo justamente un parlante en mi casa, pensamos como el parlante es un paradigma de eso, ¿no? Porque el parlante es como básicamente hoy uno habla con celular, trae un parlante, escucha televisión, trae un parlante, va al cine, escucha un parlante. Y por otro lado la pantalla, ¿no? La pantalla de la televisión, bueno, el cine, la foto. Entonces, en un parlante todo eso creemos que se reflejó como muy metafóricamente, muy resumidamente toda esta idea de comunicación indirecta. Y a partir de ahí empezamos con esta obra. Que consistió básicamente en filmar todo lo que pasaba con la membrana de un parlante, ¿no? Porque es una cuestión de edad, realmente el movimiento de la membrana del parlante, con estos sonidos que se iban generando. Tal vez el primer resultado de eso se lo voy a mostrar ahora, que es un video de danza. Y la idea del parlante como casi como bailarín, realmente, ¿no? Con todas sus contracciones, sus relaciones. Después la idea fue llevar un poco el proyecto que tenía ella a una cosa con música en vivo, con proceso en vivo, que es lo que vamos a hacer ahora. La zona de captación de la cámara como está dividida en secciones. En este caso son 8, que no tiene por qué ser simétrico o todas iguales. Hay 2 zonas centrales y 3 de un lado y 3 del otro, ¿no? Todo esto es el cuadro de la cámara. Cada zona tiene sonido asignado. O sea, cuanto más zona corpórea está en cada una de estas zonas de video, en estas zonas espaciales, el sonido es más fuerte, ¿no? Y son 8 timbres distintos que ella genera. O sea, esa parte, yo a lo sumo le hago procesos sonoros, pero dependen de lo que haga ella y que nunca va a ser igual. Y yo la vez toco en vivo con otras cosas, entonces hay una idea de concierto, ¿no? Antes, un concierto medio raro, ¿no? Porque ella genera música, yo genero música y dependo de lo que hace ella y también ella escucha lo que hago yo. Yo de lo que hablo es de un movimiento de la sensación antropocéntrica de la relación. Yo sola con mi cuerpo no estoy generando todo, sino que depende de cómo pega la luz en el cuerpo, cómo lo capta la cámara, la apertura que tenga de la entrada del pase blanco en realidad es lo que hace sonar. Yo me pongo blanco, pero si eso no, si la relación está entrando, en ese punto me resultó muy interesante el trabajo, por eso le decía que ya acá, digamos, yo un poco era bailar, me parece. Y técnicamente lo que pasa es que, como ven, cada zona ahí tiene como un sensor por zona y se transforma en datos de volumen a mi programa de audio, que de hecho se puede ver. ¿Ven que cuando ella se mueve ahí hay un cambio, ¿no? En los... Todo esto es volumen. Y yo arriba de eso además toco, también en base a lo que escucho de ella y con interacción. Digo. Me había preguntado el tema de cómo captaba la cámara, ¿no? O sea, en este caso compara siempre con una anterior. Y lo que dice es, si el cuerpo de ella no cambia con una referencia de hace 2 segundos, deja de mandar señal. En este caso es volumen de audio. Si yo anulo esto,
está constante esa, ¿no? Entonces, compara con un cuadro negro, entonces con que esté quieta ahí delante de la cámara, hay volumen. ¿Ven ahí que no se va el cuerpo de ella? Porque la referencia de comparación es un cuadro negro. Genera otro discurso esto, ¿no? Sonoro también, porque genera como un ambiente, ella, una cosa constante. Se queda quieta y ya hay una cosa como que suena constantemente. De la otra manera, compara, va sacando fotos todo el tiempo. Y si esta foto es igual a la anterior, no emito más. Y el programa queda sin volumen. ¿Ven? Se desvanece. Son dos opciones estéticas también, ¿no? Interesantes de experimentar. Siempre tengo que estar tocando, es una cosa de ida y vuelta.